Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a Inspector Geek en un nuevo video. No he podido hacer videos toda esta semana, si han visto, porque he estado lo que sigue de ocupado con mi trabajo. He tenido bastantes ocupaciones y un proyecto que tal cual entregué ayer a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, de plano no he tenido tiempo de dedicarle el tiempo que se requiere para hacer un video de Inspector Geek. Pero pues esperemos que eso cambie un poquito en las siguientes semanas, ¿no? Pero bueno, aún así, ahorita con el poquito tiempo que tengo antes de salir, quisiera mínimo contestar el video pasado, el que hice de cómo hace sus videos Inspector Geek, en el cual dije que pusieran lo que más quisieran saber en particular, ya sea de mi canal o cualquier pregunta que tengan. Y la pregunta que más vi que todos tienen es cómo se puede evitar el copyright de YouTube. Como que es un, tal vez un mito de las personas que piensan que el copyright se puede evadir, ¿no? Así que aprovecho para unir este video con los otros que son donde explico qué es ser un partner en YouTube. Este es el cuarto video, espero que no les moleste el cambio de formato para este. Pero bueno, la respuesta es simple. ¿Cómo se puede evitar el copyright en YouTube? No se puede. Realmente no hay manera de evitar el copyright. La regla es muy sencilla. Si tienes material que no es tuyo, no lo puedes subir. Así de fácil, así lo dice la ley, así lo establece cualquier... es lo justo, digamos. No puedes subir algo que no hiciste tú, ¿no? Entonces, basado desde ahí, tal vez muchos se preguntan, bueno, pero entonces, ¿por qué tienes... contenido que tiene videos, contenido que tiene música y no te dicen nada? Realmente sí me dicen, o sea, realmente hay, puedes caer en algunos problemas por subir contenido a YouTube con material hecho o basado en otras cosas. Sin embargo, entras en muchas áreas grises. En este caso, el hecho de subir gameplays, el hecho de subir cosas que tengan videos de otras compañías o material de otras personas. Realmente, como al final de cuentas, en este caso en Inspector Geek me estoy expresando la opinión, lo que opino sobre ellos. Digamos que el área gris dentro de aquí es que estoy dando mi opinión, o sea que eso sí es materia mía y el prohibir eso sería como una violación a la falta de libertad de expresión, vaya. Más sin embargo, aún así no se te tiene permitido subir videos que no son tuyos. Entonces, hay ciertos videos que subo y que no tienen absolutamente ningún problema, y hay otros videos que subo que están totalmente flagueados, si se puede decir así, con tags que da YouTube, ¿no? O sea, de que por ejemplo no puedes tener ese video, que no puedes monetizar con cierto video, que cosas por el estilo. Entonces, es diferente de recibir strikes, porque los strikes se dan más que nada cuando de plano, por ejemplo, subes una canción como tal y no agregas nada, o subes un video tal cual de una película y no agregas ningún valor. Esa es la manera más sencilla de recibir un strike. Fuera de ahí, lo único que pueden hacer es, si de plano la compañía no quiere que uses ese contenido, pues va a poner ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, una de las más conocidas es Hasbro, cuando subes videos de My Little Pony, pues puede llegar al punto de que te dicen no quiero que subas tu video, ¿no? O sea, que de plano no lo quiero que lo tengas arriba. Lo cual es totalmente válido y no entiendo por qué la gente se queja. Como que decir, hey, ¿por qué me bajas mis videos? Pues estás subiendo un video que no es tuyo. Así de sencillo, o sea, no te tienes que enojar, tienes que como que saber lidiar con esto, y sobre todo porque es lo que estamos haciendo, estamos subiendo cosas que no son totalmente de nosotros. Si quisieras que no te molestaran, pues lo más sencillo sería hacer como lo que estoy haciendo justo ahorita, ¿no? Que es como un tipo videoblog, o estar hablando y que no estoy usando absolutamente ningún material. Tal vez nada más me prohíban a Toradora o a Chaman King porque no puedo usar legalmente estas imágenes. Pero aún así, tú sabes lo que subes, ¿no? O sea, tú sabes el riesgo que haya al subir cualquier contenido, y tú decides cuánto valor agregas a eso, ¿no? Yo en lo particular, pues, podría hacer los videos de otra manera. Por ejemplo, podría, en lugar de subir footage de los juegos como tal, o de los videos, o de
o de las caricaturas o cualquier cosa, podría subir dibujos, por ejemplo, o inventar una canción, algo por el ejemplo. Entonces, con esto sí podría evitar totalmente lo que es el copyright. Aunque aún así la detección de copyright de YouTube es mayormente automática, entonces inclusive puede darse el caso que con un dibujo que ustedes hagan lo detecten. Es el sistema de YouTube, hay todo tipo de reglas, ¿no? Entonces, pero hay ciertos, si les puedo decir, tips, los cuales les pueden ayudar a que les no les bloqueen tanto los videos que suban con cuestión de copyright. En este caso, una de las maneras más sencillas es no poner el audio por completo. Es decir, si suben un audio de cualquier video suyo, traten de que haya algún ruido más aparte de ese audio. Porque el subir el audio como tal y dejarlo limpio significa que estás publicando un audio que no es tuyo. Pero si hay algún tipo de ruido, YouTube piensa en este caso que, por ejemplo, puedes estar en una fiesta, por poner un ejemplo, en una fiesta en donde hay una canción muy famosa de fondo y tal vez tú no querías poner esa canción con la intención de que la gente la escuchara, sino que simplemente es un sonido de fondo que estaba en el video. Entonces, ese tipo de cosas no las sanciona YouTube. Entonces, como que puedes jugar un poco con eso y al sonido que agregues a tus videos, jugar, o sea, modificar lo que es el audio en sí. En un tiempo tardé, en algún tiempo que estuve editando mis videos, incluso, y yo creo que algunos lo detectaron, ponía sonidos de fondo, ponía, por ejemplo, o ponía a una persona diciendo. Suena raro, pero ese tipo de trucos ayudan a que no te detecten, porque al final de cuentas no estás usando el audio por completo, sino que estás modificándolo. No puedes inclusive poner un sonido robótico al mismo audio y ya con eso no se detecta, ¿no? O sea, inclusive por eso algunos de mis videos tienen un tipo de eco, que es una manera de, digamos, evitar que suene totalmente igual a lo que es el sonido. Otra manera es que lo que es video. El video ha ido evolucionando al mismo tiempo que YouTube, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, hacía el efecto de mirror, es decir, que volteaba el video al revés para que YouTube no detectara que era el video normal, por decirlo así. Y funcionaba, nada más que ahorita ya no funciona. Y hay otros, yo creo que el método más sencillo es que uses solamente un 75% de lo que es la pantalla para poner algún material de apoyo, porque eso YouTube lo ubica, que no estás, digamos, queriendo poner ese contenido completo como tal. Entonces, es por eso que ustedes ven mi recuadro que está a la mitad, lo cual me evita ciertos problemas. Sin embargo, hay videos que de plano no se van a poder evitar porque hay compañías que, dependiendo del material en el que estés hablando, de plano van a querer o tienen mucho control sobre ese material, ¿no? Y para eso voy a poner algunos ejemplos en mi canal para que más o menos vean cómo es eso. Ay, perros ladrando. Y así va a estar. Así van a ser estos videos. Son muy improvisados, disculpen. Bueno, ya está grabando aquí lo que es la pantalla. Bueno, si pueden ver lo que es mi canal, hay ciertos videos en general dentro de aquí que la mayoría no tienen problemas. El no tener problemas es que tengan esta palomita, es decir, que están como que completamente legales tus videos y que aquí abajo en esta zona no tengan ningún tipo de ataque, o sea, que no tengan ningún mensaje o que violaste algo, lo que sea. En este caso, por ejemplo, este video es completamente legal. La mayoría de mis videos los subo en Creative Commons, lo cual significa que cualquier persona puede utilizar mis videos. Ya lo he dicho antes, y no es la primera vez que lo enfatizo. Cualquier persona puede subir mis videos y no tengo ningún problema. A mí lo que más me gusta es que vean los videos, no monetizar con ellos o hacer algo más, ¿no? O sea, el simple hecho de que escuchen mi opinión es lo que más me agrada. Así que, por ejemplo, estos últimos videos pues están completamente en lo correcto, ¿no? O sea, no, están con la palomita, pueden monetizar y son para todo público, no están en privados. Ok, uno de los videos que fue de los últimos que me dio problemas fue el video de Watchmen. En cuanto subí este video, de hecho lo subí, no tuve ningún problema, pero creo como a las 2 horas o algo así,
inmediatamente me lo taguearon con contenido de terceros, en este caso que detectaron que era basado en la película de Watchmen, lo cual cuando cualquier tag de estos te ocurre, ya no puedes monetizar con este video, no tienes ya el derecho de tener ingresos por este video. Lo cual, repito, para mí no hay ningún problema. O sea, realmente lo que más me importa es que vean la gente los videos. Es por eso que no lo bajo, o subo otra versión o lo que sea, ¿no? Es totalmente nada más para que el video esté habilitado. Cuando dice contenido de tercero reconocido, significa que puedes seguir utilizando el video como tal, pero cualquier tipo de ingresos puede ser directo para la compañía que le pertenece este contenido, por ejemplo, a Warner Brothers. Y pues básicamente es eso, realmente es muy sencillo, digamos, el tener un video arriba aunque no estés monetizando con él. Y hay mucha gente que se obsesiona con esto, ¿no? Que quiere tener dinero de todo lo que hace y realmente, pues para mí es cuestión de tal vez de moral o de lo que quieras hacer tú en particular. Yo en particular lo que más quiero es que ustedes vean los videos y los disfruten, ¿no? Si no ganan ni un centavo, por mí está bien, o sea, mientras los vean y les gusten los videos, para mí es mi mayor premio, digamos, en esta ocasión. Pero si nos vamos a unos videos, en especial los videos con los que comencé el canal, son los que más problemas llegué a tener, entonces vamos a ver los primeros. Y miren, aquí tenemos, por ejemplo, este video de el mejor Zelda en 3D, que de nuevo coincide con contenido terceros, en este caso de Nintendo, ¿no? Hay maneras de eliminar, en esta ocasión es una canción la que nos detecta como que está mal, ¿no? Entonces si nos vamos a ver el contenido terceros, aquí dice el minuto donde está mal la canción y si la quieres eliminar para que, digamos, ya no esté mal el video. Pero a mí la verdad no me gusta eliminarlas porque muchas veces se escucha muy mal o afecta el audio. Entonces prefiero mil veces que el video solamente esté arriba y que la gente lo pueda ver al hecho de que, ay, quiero ganar dinero con él, ¿no? O sea, realmente no me interesa esto. Y pues a ver, más arriba otro video, por ejemplo, este flash review de Arretti, El Mundo de los Diminutos. De nuevo, no puede monetizar porque tiene contenido de terceros. Y estos ya no te dan la opción como que de quitar el contenido que hay, ¿no? En este caso, nada más puedes poner si entiendes que sí están violando ciertos derechos de, por ejemplo, la compañía Ghibli. Lo cual, de nuevo, si mi video está arriba, es mi mayor premio. Entonces, mientras lo dejen ahí, para mí no hay problema si salen este tipo de tags, ¿no? Aunque para mucha gente sí lo hay. Una cosa curiosa es que este signito de aquí de Creative Commons es básicamente que todo está bien con tu video. O sea, no puedes subir un video en Creative Commons si tiene algo ilegal. Y en cuanto te detectan algo ilegal, inmediatamente ya te lo cambian a la licencia estándar de YouTube. Lo que significa que, digamos que es un video normal que no cualquier persona puede subir ellos también. Esto en sí, a lo que entiendo, lo hace porque es una u es otra, ¿no? O quieres monetizar con el video o no quieres monetizar. Pero la verdad no sé, ya depende mucho de cada quien si quiere tener la licencia estándar, si quiere reclamar el contenido de sus videos. A mí la verdad me da igual, a mí mientras todas las personas vean lo que hago, es el mayor premio que puedo recibir, ¿no? Miren, aquí hay un video muy bueno que es esta parte de los Simpsons que me encanta, que por cierto no he hablado de los Simpsons y aprovechando que ha habido tanta popularidad últimamente de nuevo porque ya se va a acabar, es como que debería hablar otra vez de los Simpsons, pero bueno. Este video es una de las escenas que yo creo que más me agrada de los Simpsons en particular y la subí solamente por eso, porque me gusta, no porque quiera monetizar con ella, ¿no? Pero inmediatamente se me tagueó como un video que no debería tener arriba, por lo cual lo prohibí y lo puse en privado de inmediato, ¿no? Y aquí está como privado y nada más lo tengo como para uso personal cuando quiero ver esa escena yo en particular. Pero pues es básicamente eso, es como ustedes quieran lidiar con su contenido que esté arriba. No hay manera de plano de evadirlo, porque estás bajo las reglas de YouTube y porque no puedes subir nada que no sea tuyo. Entonces, bueno, espero que eso haya despejado muchas de las dudas y si de casualidad salieron más, y disculpen que esté todo improvisado, pero estoy así como que con prisa y quiero terminar nada más como para ya subirlo a irme.
Pero bueno, espero que les haya aclarado un poco las dudas sobre lo que es la cuestión del copyright en YouTube. Y si tienen más dudas, pues pregúntenlas en este mismo video. Al mismo tiempo que, como les digo, no, pueden preguntar cualquier cosa, ¿no? O sea, pueden preguntar cualquier cosa en particular de Inspector Geek, cómo lo hago, o si tienen cualquier duda es válida, y la que más lea, o en este caso la que más tenga likes, es la que voy a seguir contestando. Y sigo con el video de los partners para hacerlo más completo, para que vean en cuestión más grande lo que es lo que no puedes hacer o lo que sí puedes hacer siendo partner. Pero se los dejo pendiente. De momento, pues me quise expandir en el tema del copyright porque muchos lo preguntaron. Así que básicamente es todo. Bueno, nos vemos en el siguiente video y pongan sus comentarios para ver qué más podemos contestar. Hasta luego.